La movilización de hoy nace por la negativa de la empresa a quererse sentar a negociar un nuevo convenio colectivo. Hay que tener en cuenta que el anterior convenio caducó en el 2013 y desde entonces hay un montón de cuestiones que habría que abordar. No solo lo que es la pérdida de poder adquisitivo, que puede superar el 25% en el caso de los funcionarios, sino cuestiones como la jornada laboral, como la conciliación, como la salud laboral. Todo eso hay que abordarlo y es ahora mismo la empresa la que no está dispuesta a sentarse a negociar. No es buen momento, la coyuntura, quiero decir, nunca es bueno y ya repito, llevamos desde 2013. No es cosa de ahora, no es cosa de... Pero cuando no hay voluntad, pues habrá que intentar forzar la mano. La jornada de 35 horas es una cuestión que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Pero es que cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, que se nos incluya en el Estatuto Básico del Empleado Público, que somos los únicos empleados de la Administración que no estamos, ni laborales ni funcionarios, que haya una equiparación salarial, que los funcionarios ganan menos que nosotros, que haya una recuperación del poder adquisitivo o que sencillamente se ligue una cláusula de revisión salarial al IPC, porque año tras año vamos perdiendo. No es ya cuando la crisis, que tuvimos un montón de congelaciones, sino que año tras año vamos perdiendo. Lo demás, hay un montón de cuestiones. Muchos de los convenios tienen, por ejemplo, una bolsa de horas para poder ir al médico o acompañar a un familiar al médico. Son cuestiones que se han ido creando, necesidades que con el tiempo se han ido abordando y que nuestro convenio no incluye, que por eso queremos negociar.